Si estaba todo tan bien encaminado en justicia cuando usted era secretario, ¿por qué se fue? Mírame, me fui porque yo valoro mucho mi familia, mi esposa, María de Lourdes Abreu, que nos casamos en diciembre del 81. Yo tengo tres hijos, todos son abogados. Mi hijo Jorge, Carlos, que son licenciados. Mi hija Natalia, que está en el Colegio Puertorriqueño de Niñas en grado 11. Pues quien estaba, mis padres, quien estaba sufriendo era mi familia, porque eran ataques constantes, ataques injustificados. Si yo, que venía de la práctica privada de la abogacía, que se sabía que yo venía de haber defendido personas en Puerto Rico, pues muchas veces me tuve que inhibir, como se inhiben los jueces, como se inhibe todo el mundo en diferentes facetas de la vida, y empezaron a decir que si yo me inhibía era por algo malo. Empezaron a crear alrededor de mi figura muchos conflictos que no existían. Yo no veo la práctica de la abogacía como algo, el cliente y el abogado. Yo estoy defendiendo el sistema. El día que el pueblo pierda la fe en su sistema de justicia, está abogado al fracaso. Y uno de los mayores problemas que hay en Puerto Rico, la mente del colonizado, que yo digo, inclusive esto tiene que ver, yo voy en la estatal, me defiendo, pues la federal, uy, estos son los Federicos. Yo dije recientemente que los jueces federales son de carne y hueso, no son dioses del Olimpo, son personas comunes y corrientes, son puertorriqueños como nosotros, no son americanos, y yo los conozco y son grandes seres humanos, que tienen un sistema que defender también, que se cometen errores, sí. El sistema estatal, ¿se cometen errores? Sí, se cometen errores. Pero los puertorriqueños tenemos el beneficio, sin entrar en la cuestión política, que vivimos en un sistema donde conviven dos sistemas, el estatal y el federal. ¿Usted cree que los dos funcionan bien? Podrían funcionar mejor. Yo estoy en contra de lo que es el Gran Jurado. El Gran Jurado es una institución inquisidora, donde unas personas con un fiscal y una persona que citan, que no puede llevar a su abogado, que tiene que permanecer afuera, deciden muchas veces unas acusaciones. Y tú sabes que el gran jurado ha recibido muchas críticas. Y ese sistema yo no lo, yo lo critico. Yo creo que se debe eliminar el gran jurado. ¿Qué le parece más difícil? ¿Qué le ha dado más trabajo? ¿Entre ser fiscal o abogado defensor? Ser secretario de justicia. Debo deducir entonces que usted no extraña la silla de justicia. No, no extraño la silla de justicia porque estoy en lo que a mí siempre me ha gustado hacer, que es estar en los tribunales, estar en contacto con la gente, tener libertad de expresión. Cuando tú eres jefe de agencia, siempre secretario no puede decir esto, secretario no deje lo que pase, esto no va a rebotar y esto te crea. Y cuando mi formación ha sido de litigar, de defenderme, levantarme por la mañana, o prender un televisor y escuchar blasfemia, mentira, y un oficial de prensa que te diga, no, no, no lo contestes. Y yo, ¿por qué no lo voy a contestar? Ahora pues es diferente. Claro, cuando era secretario, no, secretario, no puedo bailar. Tú me veías a mí en el palco del gobierno, y tú y yo, mi esposa, no, porque te pongo una foto, y eso era, pero la música está buena para bailar. Y eso muchas veces, el puesto que uno ocupa, como que te restringe un poquito. Porque hoy en día con cualquier teléfono te graban, entonces te envían eso y te tratan de ridiculizar el puesto. Así que me tenía que estaba en una boda siendo secretario y había una belly dancer. Y vinieron a sacarme. Yo tan pronto hice así, tenía siete manos agarrándome. Usted no puede pararse, secretario, no puede hacer nada. Los jefes de agencia, cuando salimos del servicio público, no nos alejamos de nuestro país. Vivimos en Puerto Rico. Yo padezco lo mismo que tú padeces, que hay mucho crimen en Puerto Rico, hay mucho desempleo. Y si yo puedo hacer algo, pues lo hago. Uno no hace las cosas por el puesto que ocupa, uno hace las cosas porque uno las tiene que hacer.